Sí, como no de película, aquí estamos en otro partido más. En este partido las Estrellas Orientales visitan a las Águilas Cibaeñas. Esperemos que este partido lo disfruten. Estará picheando por las Águilas Cibaeñas Severino, señores, y por el conjunto de las Estrellas estará picheando. Ahí está. No se ve muy bien. Ramírez. El conjunto de las Estrellas está dirigido por el manager Roleón 21 y las Águilas Cibaeñas por este servidor. Esperemos que lo disfruten. Vamos en el partido, vamos, aquí estamos en el terreno del juego, aquí vienen ellos. Ahí está Severino haciendo su entrada para el juego de hoy. Esperemos que le vaya bien y que pueda lucir mejor en este partido de las Águilas Cibaeñas. Dale un fuerte like al video, compártelo. Vamos rápidamente, el primer bateador es Francisco Mejía. Viene el lanzamiento, batazo por el center field que va buscando de fly. La va buscando Robles allá atrás y no puede con ella, la bola pica buena. Choca en la pared, viene el tiro a segunda y es un doblete por las Estrellas Orientales, señores. Como le iba diciendo, ahora viene Tati Rodríguez, peligroso, Swing y buscando y nada, señores. Tiene un strike, cero bola. Viene el lanzamiento de nuevo. Patazo de Rolling que se tira de cabeza por tercera. Se le va la pelota, no pudo. Tira primera, Dietrich y nada, señores. Tienen gente en primera y segunda, señores. Ahora viene el bate. Brandon Lower, señores, viene el lanzamiento en 2 y 2, buscando y nada, lo ponchó para el primer out de la entrada. Rápidamente pasamos al siguiente bateador, Junior Lake. Rollingcito por Cioreto, que captura ya, tira primera y captura Encarnación muy bien para el segundo out de la entrada, señor. Ahora viene Chris Davis, señor, un hombre peligrosísimo, señor, el bate. 3 y 2 el conteo, gente en tercera. Y le dan la base en bola, señores. Ahora viene Pache al bate. Y le dan la base en bola, señores. Base llena. El conjunto de las Estrellas ahora está presionando con la base llena. Batazo de fly, señores. Parece que va a salir del problema. Allá está césped y captura. Salió de ese problema, Severino. No olvides suscribirte al canal Cibaeño 07. Y los demás canales para que siga esta línea. Línea que va hacia la primera base, que captura fácil. Los links de los demás canales estarán ahí debajo del video para que siga dándole seguimiento a la Liga Dominicana Virtual. Rollingcito por Siol, señores. Captura fácil, tira primera y es out. Sí, como no, de película. Esperemos que estén gozando y disfrutando este gran partido de la Liga Dominicana Virtual. Ahora viene Derek Dietrich, peligrosísimo, batazo de fly por el center field que pareciera que va a pegar allá, pero no pegó a ningún lado, se quedó en el guante, señores. Así pasamos rápidamente al segundo inning, 3 y 2. Montero al bate con 3 y 2, señores. Línea que pasa de hit por el center field, señores. Esa pelota llevaba candela, señores. El partido de las Estrellas Orientales, que está jugando muy bien, señores. Está jugando excelente, señores. Tiene lanzamiento, buscando y nada, señores. Tienen 0 y 1 el conteo. Viene el lanzamiento para Ramírez, intento de toque y nada. Viene el tiro a segunda. Señores, miren cómo lo prendieron en segunda, señores. Miren eso en cámara lenta, señores. ¡Ah, oh, señores! Lo prendieron ahí, señores. Increíble. ¡Qué tiro! Qué brazo tiene ese queche. Ahí está Ramírez con 0 bola y 2 strike. Viene el lanzamiento. Swing buscando y nada, señores. Lo ponchó. No te ponche. Bébete una malta para que tenga poder en los brazos. De poder de cada cucharada. Viene el lanzamiento para Mejía. Patazo de línea entre segunda y Siol, señores. Esa bola pica y sigue atacando las Estrellas Orientales, señores, que están bateando muchísimo. Están imparables. El peligrosísimo Tatis viene el bate con 1 y 1. Batazo de línea, señores, un perfect allá por el left field, señores. Viene tiro a segunda y quieto todo el mundo, amenazando las Estrellas. Ahora viene el peligrosísimo Lower en 2 y 2 el conteo, hay 2 out. Abanica buscando el swing y nada, viene tiro a primera y es out, señores. Como le iba diciendo, la gente que están por ahí sentada detrás de la grada, ahí adelante, que la pasen bien, que la sigan disfrutando. Batazo que va entre dos, señores, buscando distancia. Esa pelota parece que va a picar buena y pica, señores. Doblete para Encarnación, señores. Ya va el hombre para segunda tranquilamente. Oh, pero mira, siguió para tercera. ¿Qué pasó ahí? Y le hacen out, señores. Se ha descontrolado el hombre.
¿Qué pasó? Se emocionó tanto, parece, con el doble. Pero ¿qué pasa? ¿Qué cosa, señor? Rollinsito, que va por el short, captura fácilmente, tira ya a Tatis y es out. Para el segundo out de la entrada. ¿Qué pasó ahí? Encarnación. Ahora viene Jonathan Villar, un hombre muy peligroso también. Viene el bate. Línea de FAO. No bate de FAO, porque si batea de FAO nunca va a ser hit. Rápidamente viene el bate con un strike. Le cantan 1-1 el conteo. Bola pegada. Hay 2 outs en el segundo inning. Batazo de Rolling que va por primera base. La estrella oriental le captura. Tira el pitcher y le hacen el out, señores. No olviden suscribirse en los demás canales para que sigan la liga de los demás muchachos, los demás partidos, y disfruten de la Liga Dominicana Virtual. Batazo que va buscando distancia por el fila, va buscando césped de allá y captura, señores. Sí, cómo no. Qué juegazo se está dando este, señor. Un juego de picheo. Están ganando las Estrellas Orientales 1-0, señor, en el tercer inning. Severino está haciendo un buen partido, está dominando un poco. Viene el lanzamiento. Patazo que va buscando distancia y no hay que buscar nada. Tú lo conoces, como dice Ron León 21. Tú lo conoces. Se fue de honrón, señores. Miren la repetición. Qué golpe. Qué golpe. 422 pies, señores. Wow. El conjunto de las Estrellas aquí castigando nuevamente a las Águilas Cibaeñas. Están 2-0. Cristian Pache al bate, señores. Viene el lanzamiento. Batazo de línea por el centerfield que pica buena también. Allá está Robles. Tira segunda, corta la pelota, perfecto. Las Estrellas atacando nuevamente. Ahora viene, señores, Rudy. Patazo de fly que la va buscando Dani Santana por el right field, señores. Se detiene y captura para el segundo out de la entrada, señores. No olvides suscribirte en los canales, darle like, comenta, compártelo para que esta liga siga creciendo año tras año. Viene el lanzamiento para Man. Tere, batacito por ese. Según se le cae la pelota, señores, a Dietri, señores, y llega quieto a primera. ¿Qué está pasando con estos muchachos? Están haciendo errores, señores, en el partido de hoy. Swing buscando y nada para el tercero de la entrada. Aquí viene Luis Severino al bate con 2 strikes. Batazo de fly que va por el center field. Pareciera que va a picar, pero no picó. Esa pelota iba de fly, se quedó ahí en el guante, señores. Viene Fernando Tati, señores, el bate con 0-0 bola, 2 strikes. Viene el lanzamiento, sabrán a dar Tati. Viene el lanzamiento en cámara lenta, buscando y nada, señores. Lo han ponchado a Tati, señores, como un niño, señores, como un niñito, lo han engañado. Aquí viene el lower, peligrosísimo lower con 2 strikes. Batazo de foul. Se prepara el pitcher, tenemos un nuevo lanzador, tenemos a Gregory Soto. Viene el lanzamiento buscando swing y nada, señores, para el tercero de la entrada, señores. El partido está buenísimo, 2-0. Están aquí las Estrellas dominando las... y señores, por la misma rayita, señores, y como no, de película, abriendo aquí el cuarto inning sin out, señores. Aquí estamos las Águilas tratando de anotar carrera. Patazo de línea también que pica buena por el FI, señores. Se están calentando los bates de las Águilas Cibaeñas. Gente en primera y segunda, no hay out. Rápidamente viene el peligrosismo Dietrich. Swing buscando y nada, señores. Lo han ponchado como un niño. Encarnación a batear, señores. 1-2 strikes. Viene el lanzamiento. Patazo de fly que va buscando distancia, señores. Presente fila, va buscando allá, señores. Pero se quedó esa pelota, señores. No pudo picar de hit, señores. Y las Águilas no pueden avanzar, señores. Hay 2 outs en el cuarto inning, señores. Viene el lanzamiento. Batazo de línea que se la lleva al segunda base de las Estrellas. Pero venga acá, tendrán coquí en los guantes esta gente. Aquí viene el peligrosísimo David. Batazo de fly que la va buscando allá. Césped de fácil captura para el segundo out de la entrada, señores. Como le iba diciendo, Rod León 21 es un tremendo manager. Tiene a las Estrellas Orientales al tiro, señores. Lo tiene bateando mucho. Miren qué batazo entre dos, señores. Esa bola pica buena, señores. Allá la va buscando Céspedes. Choca en la pared. Viene el doblete. El hombre sigue para tercera, señores. Parece que va a ser triple. Y es un triple, como le iba diciendo. Parece que el manager de las Estrellas lo tiene haciendo mucho ejercicio. Lo tiene corriendo mucho. Lo tiene en forma. Buscando swing. Y nada, señores. Sanó, señores. Con lo metido de emergente. Como le iba diciendo, el manager
Es fuerte, es fuerte. Batazo de línea que pica de hit, señores. Y llegamos ahí a primera, las Águilas Cibaeñas. Como le iba diciendo, las Estrellas Orientales están haciendo un buen papel en la Liga Dominicana Virtual, como nunca se ha visto, señores. Patazo de Rolling, que pareciera doble play, tira segunda, uno y dos, señores. Las Águilas Cibaeñas no le está saliendo absolutamente nada. Batean de fly, batean de hit, batean de foul, y como quiera no pueden anotar carrera ni nada. Lo tienen controlado, 2-0 el partido. Rolling, que va por primera, fácil, y captura, señores. Ya estamos ya pasando el próximo inning. Ahora metemos rápidamente Betances, señores, nuevo lanzador por las Águilas, porque las Estrellas están imparables. Patazo de línea de hit que pasa entre primera y segunda, y así se envasan en el sexto inning, señores, sin out, las Estrellas Orientales, haciendo un buen papel. Emergente ahora por las Estrellas, señores. Patazo de fly que ha fallado, la viene buscando ahí Rosario, captura fácil, señores. Ya ustedes saben, como le iba diciendo, está la liga virtual. Viene Francisco Mejía buscando swing y nada, señores, lo han ponchado. Aquí viene Tatis nuevamente con 3-1, 3 bolas y un strike, señores. Viene una curva para Tatis y ahora sí le dio el hit, señores. Batazo que va por el center field, señores. Anota otra carrera a las Estrellas Orientales, señores. Como le iba diciendo, es un manager muy exigente y lo tiene por las rayas, señores, a la gente de las Estrellas. Batazo de Rolling, capturamos aquí Encarnación en primera base para el tercer out de la entrada, señores. Rápidamente pasamos, aquí estamos en el sexto inning, perdiendo 3-0. Batacito de fly, señores, que le dio como un toque, parece como que se quería arrepentir. Hizo un swing y le dio sin querer. Pasamos al séptimo inning, señores, 3-0. Batazo que va buscando distancia a lo profundo nuevamente. Ese tipo, Davey, está imparable. El hombre que lo está castigando toda la noche a esta gente de las Águilas Cibaeñas. Miren la repetición. Qué batazo, señores. Increíble. No hay que buscar nada. Tú lo conoces, como dice Roleón. 369 pies. Tú lo conoces. Ahora viene el bate, Pache al bate, señores, quien también está haciendo un buen papel. Buscando y nada, señores. Se ponchó ahí dosado en el séptimo inning. Ahora viene nuevamente Miguel Sano, quien está de emergente. Lo están pidiendo la gente que lo metan a jugar regular. Buscando y nada, señores. Parece que no está teniendo contacto bien Sano con la pelota. Batazo buscando y nada, señores. Las Águilas Cibaeñas. Ahora viene Giovanni Céspedes al bate. Sí, señor, con dos out. Batazo de foul, no bate de foul, porque si bate de foul no va a ser hit. Se prepara Céspedes de nuevo. Foul, no, Rollincito, que se queda ahí mismo, el que echa la captura. Y es out para el tercer out de la entrada, señores. Y así pasamos al octavo inning. 0-2, viene a tocar. Un toquecito aquí, señores, la viene buscando Encarnación. Le tira el piche y hace el out, señores. Una jugada bien cerrada, pero fue out. Ahora viene Francisco Mejía nuevamente al bate con un 0-0. Batazo de línea, señores, que va entre dos. Esa pelota pega en la pared. Parece que va a ser un doblete. Y así mismo fue doblete, señores. Un tremendo doble de las Estrellas Orientales. Aquí viene Tatis de nuevo con gente en segunda. Batazo de Rolling, señores. Pero esta vez capturamos ahí, tiramos a primera. Y le hicimos el lado como debe de ser, señores. Estamos perdiendo 4-0 las Estrellas Orientales. Dominando a las Águilas Cibaeñas. Patazo de fly que va buscando allá el center field y captura, señores. Están dominando a las Águilas Cibaeñas, señores. Tremendo el picheo de las Estrellas Orientales hoy. Viene el lanzamiento para Grullón. Patazo de fly nuevamente por el center field también. Y esa pelota no quiere salir. Esa pelota, por más que le dan las Águilas, y no sale, señor. Aquí viene peligrosísimo otra vez a batear lower. Ya en el noveno inning. Buscando swing y nada. Ahí está Richard Rodríguez lanzando por nosotros. Viene otra vez lanzamiento. Batazo de hit, señor. Mentira, capturó bien ahí. Tiro a primera, señores. Se la llevó esa pelota. Qué jugada, señores. Increíblemente. Este es el peligroso David con 2-1. Rollincito fue dominado ahora por fin, ya que lleva dos jonrones en el partido. Y ese ha sido el hombre, señores, que ha castigado a las Águilas Cibaeñas esta noche. Ya estamos aquí en el noveno inning, dominado totalmente
hay dos outs, línea, se tira de cabeza el primera base y nada. Esa bola picó buena, señores. Una noche no muy agradable para las Águilas. No han podido anotar ni una carrera. Nuevo lanzador, Luis por las Estrellas, buscando su in y nada. El peligrosísimo Dietrich. Viene el lanzamiento, buscando swing y nada, lo tiene totalmente dominado, señores, no haya que hacer con él. Viene el lanzamiento, bola alta, señores, tenemos gente en primera y dos outs, señores, vamos a ver qué pasará en este partido. Viene el lanzamiento de Luis Avillán, bola alta, señores, 2-2 el conteo, señores, en este gran partido que no han dominado totalmente, buscando swing y nada, señores, lo ponchó. Así pasó este partido, señor, de las Águilas Cibaeñas. Ya ustedes saben, denle like, compartan y nada, seguiremos jugando. Todavía las Águilas Cibaeñas tienen esperanza de pasar a la segunda ronda, pero tenemos que jugar un poco mejor, tenemos que practicar y en fin, nos vemos en el próximo partido.